Por parte de la dirección TIC, nosotros estamos llevando a cabo un proyecto que nos permite precisamente, valga la redundancia, el Ministerio de las TIC, en donde nos da la oportunidad por medio del espacio de los PBD digitales. Estamos ubicados precisamente en el PBD de la Triada. Aquí estamos hoy dando la clausura de las horas sociales de 20 estudiantes de colegios del ITEI, porque es en donde precisamente se da la oportunidad para formarlos en valores y se les da un certificado para empezar a enriquecer su hoja de vida en la área social. También se ha venido coordinando bajo el trabajo de Sandra Orozco, que es una persona que tiene un gran espíritu social, y realmente esto es muy importante porque a nosotros nos interesa realmente formar a nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestro municipio, del departamento y de la nación. El mensaje para la comunidad juvenil es precisamente que empecemos a formar una cultura del buen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. No dejemos que se expanda el concepto de que estas son un impacto negativo para el desarrollo social. Al contrario, aprovechémoslas porque estas nos acortan los espacios y los tiempos y agilizamos la transmisión de la información y asimismo podemos intercambiar nuestros conocimientos. El compromiso es total. Esta administración está comprometida con más que todo el futuro de Colombia, que son los jóvenes. Ya usted sabe que son jóvenes que oscilan entre los 13 y 14 años. Entonces hay que incentivarles a que esas capacidades y esas destrezas las desarrollen. La idea es direccionarlos y que no se vayan por los caminos desviados de la drogadicción o la prostitución. Y enfocar esas capacidades a cosas buenas, no a cosas delictivas. Entonces, pues, ese es. Y usted sabe que la administración como tal está encaminada a colaborar con todos los procesos que sean necesarios para sacar adelante nuestra juventud. ¿Sabe? Que lo que es la administración comprometida totalmente para sacar avante todos los programas y proyectos en cuanto a los adolescentes.